Anderson Cancer Center Partnership for Excellence in Cancer Research aumentará la competitividad de nuestros egresados y la obtención de subvenciones por propuestas y publicaciones de la facultad. This research project is not only going to impact the university today and the island today, but also the future of our graduates and faculty publications in the near future. Cabe destacar que la aprobación de esta subvención por el Instituto Nacional del Cáncer es consona con el objetivo institucional de aumentar nuestro portafolio en investigaciones de alto nivel y que estas sean financiadas por fuentes de fondos externos. This grant is consistent with our plan of work that our faculty continue to work on funded research and high quality publications on behalf of the university and on behalf of the of this particular campus. Además de proveer herramientas a nuestros estudiantes y facultad para hacerlos más competitivos en someter propuestas y obtener subvenciones exitosamente. Esto a su vez proveerá resultados para publicar en revistas auditadas por pares con alto nivel de impacto. Gracias a este proyecto, estudiantes de varios recintos de la Universidad de Puerto Rico han podido participar en las oportunidades que ofrece nuestro programa educativo, entre otros los recintos de Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Mayagüez, Ciencias Médicas, Ponce y Río Piedras, casi todos. In addition to the research being done here, is allowing other students from other campuses across the island, across the university, to be able to be involved in this type of activities. Como resultado de esta gran iniciativa, se incrementará la cantidad de estudiantes puertorriqueños haciendo investigación biomédica, médica o poblacional en cáncer, lo que debe redundar en el desarrollo de una nueva generación de profesionales de la salud, científicos y médicos científicos, entre otros. This is going to allow our Puerto Rican researchers in biomed, medicine, cancer, that is going to impact this generation or new generations of medical and health experts and professionals across the island. Felicito a todos los investigadores de nuestra universidad y al MD Anderson Cancer Center que hicieron posible este logro y que realizan importantes aportaciones a Puerto Rico y al mundo. Our gratitude to the our colleagues at MD Anderson and here at the University of Puerto Rico for this collaboration that is a source of great pride and privilege for us. We're very grateful for that. I understand it's been 18 years of a partnership, and this is very unusual for this type of projects to be so many multi-year, especially 18-year span. That is a testament of the quality of the researchers, of the research, and the partnership that has been established over almost two decades. Ustedes son nuestro orgullo, nuestra facultad, nuestros estudiantes son nuestro orgullo. Gracias a todos los investigadores principales, Dr. Brad Winner, científico investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras, doctora Ana Patricia Ortiz, epidemióloga y catedrática del Departamento de Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, el doctor Reino López, cirujano oncólogo y catedrático del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Asimismo, contamos con el apoyo del presidente de MD Anderson. We also count on the support from MD Anderson's president, Dr. Peter Pisters, y tres catedráticas que también fungen como investigadoras principales en el proyecto. We also have three researchers from MD Anderson that collaborate with our faculty and students, Dr. Elizabeth Travis, Vice President, Associate Vice President for Inclusion, for Women Inclusion and Minority Inclusion, and Dr. Michelle Barton, Dean of the Grad School of Biomedical Sciences, and Dr. Sharon Giordano, a full professor in Population Sciences and Prevention. I was very shocked. So we definitely have this project. This project definitely counts on my personal support and the support of the entire University of Puerto Rico. Definitivamente este proyecto cuenta con mi apoyo y compromiso total de la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico valoramos nuestra asociación con MD Anderson Cancer Center y esperamos que continúe indefinidamente. Agradezco a la doctora Elizabeth Travis y a la doctora Michelle Barton
por su compromiso de sobre 10 años con la Universidad de Puerto Rico y por estar con nosotros para anunciar el inicio de este nuevo ciclo de proyecto. We're very grateful that both of you are here with us. We're grateful for our partnership of over 10 years. And we're very grateful that you're here with us in this particular announcement. Thank you. Esta semana han visitado varios recintos, entre otros Humacao, Mayagüez y Río Piedras. You've been around many of these campuses, and we're very grateful for that too. Para brindarles más detalles, si queda alguno, señor rector, acerca de este proyecto, dejo con ustedes al rector del recinto de Ciencias Médicas, nuestro queridísimo doctor Segundo Rodríguez Quilincini. Pues, muy buenos días, señor presidente, invitados de Texas MD Anderson, facultad y residentes y miembros de la prensa. Bienvenidos todos una vez más al recinto de Ciencias Médicas. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. Me siento muy honrado en anunciarles la aprobación de este proyecto que dotará a la Universidad de Puerto Rico y a nuestro recinto de Ciencias Médicas de fondos ascendentes a $13 millones. Iniciando ahora por un periodo de 5 años hasta septiembre del 2024. Esta subvención fortalece la visión compartida entre MD Anderson y el recinto de Ciencias Médicas para erradicar disparidades en la salud, específicamente del cáncer. Algo a que estoy acostumbrado a trabajar frecuentemente, ya que soy cirujano colorrectal. También nos ayuda a promover la equidad en la salud para las comunidades desatendidas y las poblaciones con desventajas socioeconómicas en Puerto Rico, Texas y otros lugares. La colaboración entre ambas instituciones ha generado una sinergia para compartir conocimientos especializados y lograr beneficios mutuos a la creación e implementación de iniciativas integradas de investigación científica, divulgación, educación y desarrollo profesional. Este grant del Instituto Nacional de Cáncer en NCI y los Institutos Nacionales de Salud representa una nueva etapa en un proyecto que dio inicio en el 2001, hace 18 años, bajo el liderato del doctor Reynold López, quien es cirujano oncólogo, catedrático del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina y uno de mis mentores de cuando yo fui residente de cirugía. A través de estos 18 años, los proyectos de investigación, programas y centros de apoyo auspiciados por el Grant U54 han evolucionado respondiendo a nuevos desarrollos científicos y necesidades de nuestros estudiantes y de nuestra facultad. Además, del doctor López, tenemos los investigadores principales en la Universidad de Puerto Rico, la doctora Ana Patricia Ortiz, quien no pudo estar en el día de hoy, la epidemióloga, el doctor Brad Weiner, científico investigador, quien se encuentra aquí con nosotros. Los proyectos multidisciplinarios de esta investigación entre los científicos del Recinto de Ciencias Médicas y MD Anderson y las experiencias educativas para estos próximos 5 años de subvención trabajarán con el tema de cánceres inducidos por infecciones, entre estos el virus del papiloma humano, HPV. Este proyecto abonará el desarrollo de iniciativas de alcance comunitario, educación y otras intervenciones orientadas a reducir la incidencia de cáncer entre los puertorriqueños y grupos latinos de Texas, entre otros estados. Los proyectos de investigación están a cargo de las doctoras Magali Martínez, de cáncer de pene. Aquí presente, bienvenida. La doctora Filipa Godoy, del Departamento de Microbiología. Ella es de la viroterapia para el cáncer gástrico, tiene muchísimas publicaciones, entre otras cosas, y Ana Patricia Ortiz, de cáncer anal, que no pudo estar presente hoy. Además, se establecerá un innovador centro de data genómica a cargo del doctor Luis Perici. Bienvenido, doctor Perici. Un centro de alcance comunitario dirigido por la doctora Vivian Colón. No pudo venir. Un centro de evaluación y planificación a cargo de la profesora Mirza Rivera, que se encuentra aquí presente. Adelante, bienvenida. Y el centro de educación e investigación dirigido por la doctora Ilka Ríos, a quien agradecemos su excelente trabajo para desarrollar y fortalecer la divulgación de este proyecto. Ella ha sido el motor detrás de este estudio que estamos celebrando hoy en día. Así que muchas gracias, doctora, compañera incansable
en la lucha para seguir con todos los retos que tenemos aquí en este recinto. También tenemos, quiero notar la presencia del doctor Cristian Ríos, que es uno de nuestros residentes de neurocirugía que participa en el proyecto, y la doctora Rocío Rivera, que también está por aquí. La subvención fortalece la visión compartida entre MD Anderson y la Universidad de Puerto Rico para erradicar disparidades de la salud, específicamente del cáncer, como mencioné anteriormente, y también nos ayuda para promover la equidad en la salud para las comunidades desatendidas y las poblaciones con desventajas económicas en Puerto Rico, Texas y otros lugares. La colaboración que ha estado fluyendo durante los pasados 18 años continuará y seguirá generando una sinergia para compartir conocimientos especializados y lograr beneficios mutuos en la creación e implementación de iniciativas integradas de investigación científica, divulgación y educación. Así que muchísimas gracias a todos. Los dejo con el doctor Brad Weiner, que nos dará una breve introducción. Yo voy a la presentación. Si alguien puede mover el dispositivo. Sí. Gracias. Yo estoy en el medio. Sí. Sí. Ahí. Okay. Well, good morning. Welcome. Thank you very much. Thanks to the president. Thanks to the director for having us here today, and we're very excited to be celebrating this award. If I could have the next slide, please. So, as the president mentioned, we've had 18 years of funding. This program has been continuously funded now since 2001, and actually, I'll correct the president with our new award. With 5 more years, we go up to 23 years of funding. So we're already looking forward to that. So we're very proud of this, and I've come in towards the later end of this, but there's a lot of people responsible who've worked hard on this for many years, some of whom are in the room. Next slide, please. I'm just going to mention a few of our outcomes. One of the things that we're most proud of in this program is that we have created a joint MD-PhD program with the MD Anderson Cancer Center, UT Health Graduate School for Biomedical Sciences. I hope I got that mouthful right. And we've had 8 graduates to date. One of them is sitting here in the room with us, Dr. Rocio Rivera. And I have a picture of our most recent grad. And this is an excellent program. The students do their MD here in Puerto Rico, and they do their PhD at MD Anderson. And they all are excellent credentialed people, and they all go on to tremendous institutions. And one of our goals is to begin recruiting them back here to be part of our cancer center. Next slide, please. In terms of other educational things, we've also been able to bring in new coursework, new curricula. We have short courses. We have courses that are part of the curriculum. And MD Anderson has even created a new Bachelor of Sciences degree in healthcare disparities. Next slide, please. This grant, while not being able to fund these things, but we see it as being the major catalyst for being able to build the Comprehensive Cancer Center of UPR infrastructure, namely in research labs and the new cancer hospital. Very important developments here. Next slide. In terms of research, this grant over the years has been able to produce many peer-reviewed publications. You can see the numbers here. We've had 32 cancer researchers involved through the years, and we're really beginning to get in a lot of new research grants, and we've had lots and lots of students involved, over 700 trainees. I think the really big thing that I wanted to point out on this slide, though, is the return of investment. For every dollar that's been invested from the National Cancer Institute, we've been able to bring in an additional $4.50. So over the years, millions of dollars of grants have brought in, have a real multiplier effect. Next slide, please. And finally, we have a very strong component in community outreach, looking towards cancer prevention. We've had programs in HPV, we've had programs in breast cancer, programs in colorectal cancer, smoking cessation, numerous programs, and we will continue to do that. It's an important part of our mission. Moving forward, just to the renovation, just to give you a brief idea, the rector already mentioned a number of the things. I'll try to go over them quickly. But the focus of this grant we call IMPACT,
and that stands for Infection-Driven Malignancies Program for Advancing Careers and Translational Research. The grant, as was mentioned, is $13 million shared between the University of Puerto Rico and MD Anderson Cancer Center. Next slide. The goals, we're looking to continue broadening our research portfolio, increasing the number of Hispanic students that go into cancer research, maintaining our strong strong effort in community research, and then the last two go towards really building up our research capacity and eventually being able to, the main goal, the long-term goal of this grant is to be able to get an NCI-designated cancer center in Puerto Rico, which it had many, many years ago back in the 70s and lost, and we're trying to now get that back to have an NCI-designated cancer center. Next slide. So this grant, just the breakdown of it, it's a very strong teamwork effort. The rector mentioned the work of Dr. Reynold Lopez. I'm really sorry he's not with us here today, but Dr. Lopez is really the bedrock of this grant. He's been with it the full 18 years and even more because he was in it in the planning stages, and he's really been the foundation off of which we built. Dr. Ana Patricia Ortiz came in just on this cycle to join us as one of the PIs. She started as a student in this grant early on and has progressed to faculty, to researcher, and now is one of our leaders and has a number of other grants. From the MD Anderson side of things, Dr. Travis, Dr. Barton, and Dr. Giordano, I can't say enough for how much they've done for us and for their dedication and commitment to us in building this program. One of the reasons this program is so successful is that we have a very, very strong planning and evaluation core led by Professor Mirza Rivera and Dr. Barton. We have a continuous feedback loop of the information, and we are always looking at how we can make this better, and I think that's one of the reasons for our success in being able to be continuously funded for so many years. We also have very strong advisory committees. We have an external advisory committee led by Ray Dubois, who's the dean at the Medical University of South Carolina, and then we have internal advisory committees at each institution who talk frequently and work with all the researchers and personnel in the grant. Next slide. The research projects were already mentioned. We have, obviously this is a very important component of this. We have two full projects and one pilot projects. They're led by people who've already been introduced, Magali Martinez, Ana Patricia Ortiz, and Felipe Godoy here, and by their counterparts in MD Anderson. And they're supported by a shared resources core led by Dr. Parici here of data, of big data science, and omics, which is mainly a very strong instrumentation facility to support these grants. We're also going to begin developing a science communication core that's going to be one of the goals of this grant. Next slide. Finally, the research and education core, research and education core is one of the things that we featured a lot here. Students are still the center of this grant. We have major programs in summer internships, summer research, and that's what Dr. Barton and Dr. Travis were doing around the island the last couple of days, recruiting students into that. And I've already mentioned the MD PhD program, which we're very proud of. But we also in this new cycle will be starting an MD MPH program, Master's in Public Health, joint program with MD Anderson, and we're excited to get that program started. And we'll be announcing more about that later. And finally, our outreach corps led by Dr. Vivian Colon and Maria Fernandez at MD Anderson. Again, very, very important to us in maintaining our contacts to the community. My last slide is, I mentioned our long-term goal is to have an NCI-designated cancer center. This means a lot, and you might want to ask, why are we interested in doing it? What's the point of this? Well, if you have an NCI-designated cancer center, it makes us eligible for much higher levels of funding, and which will allow us to have the four legs of the NCI Cancer Center, which is state-of-the-art research, excellent training opportunities for students, education component in that, strong outreach component, which will help us in cancer prevention out in the community,
And finally, high-quality cancer care and treatment, which is essential, which the new hospital and all of the wonderful facilities of this campus bring us. All of that leads us to the reason why, which is to get us to a reduction in health disparities, namely in cancer. So we're really excited about this grant. I thank you all for indulging me and allowing me to make this presentation. And I want to thank all the members of here from the who are part of this grant for their hard work. And this is truly a team effort. I'm privileged to be at the lead, to be able to lead this. And we're looking forward to lots of great results in the next 5 years. And I thank the president and the rector for giving us this opportunity. Thank you. Thank you very much. And I think Dr. Travis is going to give us some words from the MD Anderson side. Good morning, everyone. President and Director, it's really a pleasure to be here and to be associated with this, not only with this project, but to me to be part of Puerto Rico. I have been involved with this grant almost from the beginning, from 2004 when I first became involved with this. So I've been coming to the island for quite a long time. Mm. And to see this project go from what was then a very small, with very few people involved, to what we have today, which is researchers, students who are now going to be practicing medicine. They are finishing their residency, and we started with almost nothing at that time. To see this grant get renewed for its third time is quite unusual, and everybody who has contributed and worked on this here in Puerto Rico and at MD Anderson should be very proud of that. It's a true partnership. We value, from MD Anderson, we value this partnership very, very much. It's very important to us, it's very important to our institution, and it's very important to our president. I must tell you that your students at our institution are highly regarded. Everybody loves the students who come from Puerto Rico for the summer programs and our MD PhD students. I think this has been a truly fruitful and productive partnership, and a true partnership. We share many things, we have our disagreements, we come together and we agree and we go forward. And so for me and for my colleagues at MD Anderson, it has been a privilege to be involved with this and to be part of this effort here in Puerto Rico and to help to reduce health disparities. And hopefully we will be doing that and training the next generation of physicians and scientists for generations to come. So thank you again. Thank you. A person that is crucial in the MD PhD program is the dean of the Graduate School of Biomedical Sciences. As it has been told, students do the MD here and the PhD at the graduate school, which responds to MD Anderson and UT Health. We would like Dr. Barton to say some words. Well, I just want to echo what Drs. Reiner and Travis have said, that the education part of this grant is really the heart and soul of this grant. And we're really proud of the research projects that have come out of this grant and the pilot projects that have led to full projects. But it's really right here in front of us, the students, the trainees who become residents, full doctors, and we hope that we've started great careers in oncology for them that will benefit the people of Puerto Rico as well as all across the world. Thank you very much for being part of us. Ahora tenemos una breve introducción de los estudiantes, ¿verdad? El doctor Cristian Ríos y de la doctora Rocío Rivera por parte de la doctora Ilka Ríos, que va a estar haciendo la introducción. Buenos días a todos. Yo me inicié en el GRAN como co-líder de la doctora Travis en 2006 y desde entonces he estado identificando y siendo mentora de, como dijeron ahí, muchos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Entre estos hemos seleccionado hoy dos personas que han tenido una trayectoria excepcional. El doctor Cristian Ríos hizo su primera rotación cuando estaba en tercer año de universidad en Río Piedras, en MD Anderson,
Y meses después vino donde mí con otra compañera a decirme, doctora, tengo un mes que no tengo mucho que hacer para graduarme de bachillerato, me gustaría irme 6 meses a MD Anderson. Y desde entonces tenía un interés especial en neurooncología. Así es que conseguí, no teníamos mucho dinero, pero conseguimos al doctor Juan Fuello, uno de los investigadores más importantes en el área de neurooncología, y entonces Cristian estuvo allá aproximadamente 5 meses. Luego fue admitido en la escuela de medicina de nosotros, tuvo una excelente ejecución y fue admitido al programa de neurocirugía aquí en Puerto Rico, que es un programa bien competitivo porque la cirugía es el top de las especialidades de medicina, y entrar en el cerebro es como el top top de el top del top. Así es que hace poco me encontré con él en el centro de cáncer. Estaba llevando unos meses de investigación con el doctor Pablo Vivas. Él les puede hablar un poquito más de eso, complementando, y está terminando su 6º año de neurocirugía, porque como es una residencia que lleva mucho conocimiento y desarrollo de destrezas, pues toma más tiempo. Y entonces su meta es irse a subespecializar nuevamente a MD Anderson, completar su ciclo y volver allá para subespecializarse en neurooncología, ya un neurocirujano más especializado hacia cáncer, y poder volver a Puerto Rico a devolver en conocimiento y en dedicación a nuestros pacientes todo lo que ha aprendido. La doctora Rocío Rivera la conocí en 2009, estaba en el programa MARC de UPR en Mayagüez, vino a entrevistarse con nosotros el entonces decano de la Escuela Graduada de Ciencias Biomédicas, el doctor George Stansel, también muy dedicado. Él fue crucial en el inicio también del programa MD-PhD, y entonces fue seleccionada como una buena candidata para el programa MD-PhD, hizo una rotación antes de empezar medicina, otra rotación después del primer año. El programa es bien especializado en ciencia traducida, porque otros programas de MD-PhD, el estudiante solamente estudia 2 años y luego se va a hacer su PhD, así que va sin ninguna práctica médica, pero nuestro programa es bien fuerte porque y bien excepcional, el estudiante completa casi todas sus rotaciones clínicas y no es hasta que termina 3er año y sus primeros 2 boards que se mueve entonces a Houston a hacer el PhD. Así que ya puede pensar ese estudiante en un problema que ha visto en el paciente y cómo encontrar una solución para este. Rocío trabajó con sarcoma en niños, bien bonito, y siempre quiso ser pediatra. Ahora está terminando su residencia en pediatría, tiene muchos deseos de volver a Puerto Rico y de ser parte de la facultad del Centro de Cáncer y de la Escuela de Medicina. En todo el revolú tuvo una niña preciosa también. Y pues nada, está esperando que le contesten. Quisiéramos que fuera en MD Anderson, donde fuera a hacer su subespecialización el próximo año en pediatría oncológica. Así es que los voy a dejar a ellos hablar para que cuenten sus propias experiencias, porque yo creo que aquí está el verdadero significado, no solo desarrollar la ciencia que va a curar o a prevenir el cáncer en nuestros puertorriqueños y nuestra comunidad, sino en cuál es el resultado y el impacto en estas personas que vuelven luego a ser los líderes del tratamiento y prevención de cáncer en Puerto Rico. Pues, buenos días a todos, gracias, ¿verdad?, por estar aquí presentes. Desde el 2008 para acá, ¿verdad?, he estado en contacto, ¿verdad?, con la colaboración que ¿verdad?, existe entre la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el Recinto de Ciencias Médicas, y ¿verdad?, la Universidad de Texas en Houston, ¿verdad?, y el MD Anderson Cancer Center. Como dijo la doctora Ríos, básicamente comenzamos, ¿verdad?, con estos procesos de investigación, muchos de ellos, ¿verdad?, en el periodo de verano, para muchos de nosotros. Y allí en donde, ¿verdad?, muchos de nosotros encontramos la pasión, ¿verdad?, de lo que queremos hacer en el futuro, encontramos
esas oportunidades que existen, ¿verdad?, con distintos colaboradores, investigadores en el ámbito de la investigación del cáncer. Y pues mi, ¿verdad?, situación particular, ¿verdad?, estuve alrededor de 8 meses en total, ¿verdad?, investigando problemas de neurooncología, ¿verdad?, participando en la investigación de terapias novedosas para tratar de combatir estas enfermedades que hoy en día pues todavía no tienen cura. Básicamente nosotros pues pudimos realizar esta colaboración y me ayudó a mí a escoger lo que sería, ¿verdad?, mi futuro profesional, particularmente en el campo de la neurocirugía, especializándome en el futuro, ¿verdad?, en lo que es la neurocirugía oncológica. Así que eternamente agradecidos estamos, ¿verdad?, con los colaboradores de The Anderson, ¿verdad?, y con, ¿verdad?, toda la facultad del recinto de ciencias médicas, porque de verdad que es una oportunidad única. Yo pienso que el programa, ¿verdad?, y la colaboración permite fomentar y descubrir el talento que existe allá en Puerto Rico, permite desarrollarlo y, ¿verdad?, nos permite entonces colaborar con personas de distintas instituciones. Así que esperemos que esto continúe, ¿verdad?, por muchos años más, para poder devolverle a Puerto Rico, ¿verdad?, todo este conocimiento y poder ser de utilidad, ¿verdad?, para todas estas personas que necesitan, ¿verdad?, estos tratamientos en el futuro. Buenos días, yo soy Lucía Rivera. Como bien mencionó la doctora Ríos, me inicié en el programa en el 2009 y fue básicamente por la pasión que sentía en ese momento entre medicina e investigación. Así que el programa del DPhD para mí era la mejor opción y siempre he estado bien, bien interesada en investigar en malignidades. Así que pues en el 2009 empecé medicina, estuve 3 años acá estudiando medicina en el recinto de ciencias médicas. Y ya fue en el 2012 que me fui a Houston, ya con un laboratorio escogido como una estudiante de la escuela graduada de allá de University of Texas. Y entonces nada, me enfoqué en ese año, estuve 4 años trabajando en mi proyecto de investigación, que fue en osteosarcoma pediátrico, investigando diferentes mecanismos de resistencia y de metástasis en osteosarcoma pediátrico. Después de eso regresé aquí a Puerto Rico a terminar mi último año de medicina. En total el programa pues para mí fueron 8 años, y pues en ese momento y por situaciones personales y lo más beneficioso en ese momento para mi carrera y para mi vida personal era quedarme en Puerto Rico a hacer la residencia de pediatría, y en ese momento decidí quedarme en Puerto Rico porque tenemos un programa bien fuerte de pediatría aquí donde nos exponemos a muchos diferentes tipos de pacientes. Y entonces pues ahora estoy en el proceso de terminar el último año de pediatría y ya estoy en el proceso de entrevistas para hacer pediatría y oncología pediátrica. Entiendo que la colaboración y este programa de MD-PhD me ha beneficiado grandísimamente y estoy eternamente agradecida por todas las oportunidades que se me han dado desde comienzos de mis años de medicina hasta ahora. Las entrevistas que tengo son en top universities en Estados Unidos, que ya actually tengo varios programas que estoy pensando que son la mejor opción, pero tengo todavía la entrevista de Andy Anderson la semana que viene. Así que, y nada, siempre ha sido en mi mente, siempre he tenido en mi mente regresar a Puerto Rico, porque aquí tenemos los pacientes, aquí tenemos mucha necesidad de tener esos conocimientos y tenemos el talento de estudiantes, de residentes, y tenemos pues todo eso, pero pues necesitamos entrenarnos. Y esta propuesta ha sido una gran oportunidad para mí y para todos los estudiantes que han venido antes y después que yo. Y pues nada, yo entiendo que toda esta oportunidad es momento ya de traer ese conocimiento de vuelta a Puerto Rico, porque pues necesitamos gente que tenga sus propios laboratorios, gente que haga investigación y tenga ese intelecto para ponerlo a beneficio de Puerto Rico. Así que ese es mi plan. Pretendo estudiar en Estados Unidos 3 añitos más y regresar y tener mi propio laboratorio, especialmente de sarcoma, que es lo más que me interesa, que es una enfermedad bien grave en pediatría, y los pacientes tienen bien pobres chances de sobrevivencia. Así que ese ha sido como que la investigación que quiero llevar a cabo. Y pues quiero hacer muchas cosas, quiero quedarme envuelta en el grant porque me gusta esa parte de entrenamiento, quiero tener mis pacientes, mi laboratorio, todavía muchas cosas en la mente, pero
pero el plan siempre ha sido regresar y poner todo lo que se me ha ofrecido a cambio de servir a Puerto Rico. Ese siempre ha sido el norte. Así que esta propuesta le agradezco eternamente a la doctora Barton, a la doctora Travis, a la doctora Ríos, que ha estado desde el día número uno conmigo, y le agradezco porque ya estamos al final de la carrera y las puertas que se me han abierto hasta ahora han sido una oportunidad única. Así que mil gracias. Ahora, ¿verdad?, pasamos a la parte de las preguntas y respuestas por parte de los medios. Si alguno, ¿verdad?, tiene alguna pregunta. En esta misma línea, sí. Aunque antes de entrar a un poquito más sobre las investigaciones, o sea, fueron las de ambos, independientemente de las especialidades o subespecialidades que hagan con los Brandon D. Anderson, con la colaboración de con MD Anderson, regresa. O sea, ya lo he explicado bien en el caso suyo también. Definitivamente. Okay. Entonces, ¿dónde se estaría llevando a cabo? O sea, ¿cuándo se comenzaría con las investigaciones? Y se habló de cáncer por infección, virus de papiloma humano. Pero, ¿cómo? O sea, quizás estoy pidiendo algo muy, muy estructurado, pero en términos, vamos a comenzar tal fecha. Tantos estudiantes ya hemos identificado para que entren en esta investigación. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso? Ajá, doctora. Doctora Ilka, I-L-K-A, Ríos. El grant fue aprobado para iniciar el 15 de septiembre. Estas investigadoras que están aquí, que fueron mencionadas, ya tienen toda la planificación y el inicio de los pilotos de estos proyectos. O sea que no es una cosa que está en una nube, sino que es gente real que está, tiene sus laboratorios en el centro de cáncer, no en el hospital, sino en el edificio que está localizado entre el hospital pediátrico y el hospital oncológico, que de hecho también el centro de cáncer colabora directamente con el hospital oncológico. Así es que la doctora Filipa Godoy, la doctora Magali Martínez, la doctora Ana Patricia Ortiz, que está de viaje y no pudo estar con nosotros, son las que se van a concentrar en este ciclo en ese tipo de investigación en cánceres inducidos por infecciones. Pero no solamente, a través de todos estos años se ha estado trabajando en diferentes proyectos de investigación en diferentes tipos de cáncer, en el aspecto genómico del cáncer, en el aspecto básico a nivel celular del cáncer. Son diferentes etapas. Como ya dijeron, llevamos desde 2001, donde se empezaron a hacer los pininos, pasaron los primeros estudiantes, etcétera. Cada año llevamos alrededor de 15 estudiantes en el verano. Este verano estuvieron la mitad estudiantes de medicina y la mitad estudiantes subgraduados, y esta tarde estos proyectos, los estudiantes van a tener una sección de posters o de afiches científicos en el área del lobby del edificio de investigación de cáncer. Todos los que estuvieron en el verano, pues van a estar ahí. Ya estos que están aquí están en una etapa más madura. Tenemos otros MD PhD que se están especializando y subespecializando. Como dijeron, ya hay 8 egresados que completaron el MD y el PhD. Hay 3 patólogos, 2 pediatras, incluyéndola ella, un neurocirujano, un neurólogo y ¿quién más? Y entonces el último. Está a nivel de medicina interna, que usualmente es la vía inicial para otro tipo de especialidades. El último que se graduó en la graduación de este año de medicina, Alejandro, él está en Stanford. O sea que todos, como muy bien mencionaron, han logrado ser admitidos a su selección número uno para residencia, porque este programa le da un componente más, no solo los hace médicos, sino que también han tenido experiencias de investigación a nivel básico, biomédico y a nivel clínico. Y entonces los hace más competitivos. Y es un honor para nosotros que estos estudiantes que están súper preparados vuelvan a Puerto Rico a dedicarse a nuestros pacientes
y prevención del cáncer. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Una para el presidente y otra para los jóvenes aquí. Ya que el micrófono está cerca del presidente, para que la universidad logre estos grants o estas becas, ¿verdad? Para investigación, ustedes tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y como Universidad de Puerto Rico, bueno, siempre ha sido materia de discusión pública por las distintas situaciones. ¿Esto qué significa para la propia institución y para el propio recinto que se pueda apuntar con estas colaboraciones? Desde un punto de vista de lo que debe proyectar para esa confianza. Estas subvenciones son, como usted dice, son muy importantes para una institución del calibre de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tiene una misión única en Puerto Rico y en gran parte del Caribe y Latinoamérica de que tiene las tres ramas tradicionales, que son la académica, la investigativa y servicio a la comunidad. Y si usted se da cuenta, este proyecto toca las tres ramas. Las tres ramas que le dije de nuestra misión. Estos fondos externos son parte también de importantes por muchas razones. Validan la calidad del profesorado, del estudiantado, de nuestra facilidad y nuestra infraestructura, de la reputación académica. Y son esenciales para universidades, escuelas de medicina, escuelas profesionales. Escuelas de medicina, escuelas profesionales a través de la nación. Virtualmente no se financian con fondos estatales, se financian con fondos de externos, mayormente federales. Esto también, como dije anteriormente, nos lleva a hacer unas publicaciones de alto calibre, nos lleva a crear exalumnos de alto calibre y por ahí podemos seguir en esa rama. Los requisitos, nosotros necesitamos la infraestructura que ya hemos desarrollado bajo administración, lo que estamos desarrollando para poder seguir exhortando y facilitando que los investigadores sometan las propuestas. También está la parte de cumplimiento, que también bajo nuestra administración se ha fortalecido, y la administración de nuestro rector se ha seguido fortaleciendo la parte de la búsqueda de estas subvenciones, pero también el cumplimiento de las subvenciones. Todas estas áreas se están fortaleciendo. Para finalizar, yo personalmente dediqué mi carrera a esto. Yo tengo más de 40 años como un catedrático tradicional, donde estuve en el salón de clase, donde estuve haciendo investigación mayormente con fondos federales. Mi carrera ha dependido de estas publicaciones a las que me refiero, y esto es algo que yo he tenido más de 4 décadas de experiencia y la estamos trayendo a la Universidad de Puerto Rico. Y con los jóvenes estudiantes, a propósito de la pregunta de Charly, ustedes le dijeron que ya han regresado a Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, con este tipo de investigaciones que ustedes esperan, ¿qué quieren aportarle precisamente al país mediante este tipo de investigaciones, suspensiones y lo importante que es eso para el país, que muchas veces no se discute públicamente un libro? Okay. Definitivamente tenemos que ir en varias vías, ¿verdad? Uno tiene que hacer, como el presidente comenta, tiene que ser lo que es la educación, ¿verdad? Tiene que ser también lo que es la investigación, tiene que ser lo que es el servicio a la comunidad. Definitivamente una herramienta como esta nos provee, número uno, el entrenamiento necesario para poder traer todo ese conocimiento a Puerto Rico, pero también nos permite poder entrenar a futuras generaciones, ¿verdad?, de futuros médicos, futuros científicos que desean realizar una carrera en distintos tipos de cáncer. El problema del cáncer, todos sabemos, ¿verdad?, que es un problema bien importante y tenemos que atacarlo de diversas maneras, no solo desde la vista, ¿verdad?, clínica, sino desde la vista científica, epidemiológica, salud pública, etcétera. Y tener un centro que reúna todas esas ramas o disciplinas nos va a permitir, pues, poder atacar este problema de una manera, ¿verdad?, más efectiva. Tenemos un largo camino, ¿verdad?, definitivamente, en lo particular y en el área de interés mía, en los tumores, ¿verdad?, del sistema nervioso central. Pues definitivamente queremos establecer nuevas vías de investigación, terapias novedosas, así como terapias más tradicionales, ¿verdad?, y ver qué es lo más óptimo para esta población de pacientes. En particular, ¿verdad?, ya se está llevando a cabo diversos tipos de investigación en esa vía. Aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer, pues ya se realizan investigaciones en distintos tipos de cánceres, en particular con gliomas, y es una colaboración que ya hemos estado creando, ¿verdad?, y ayudando a distintas personas, en particular al doctor Pablo Vivas, que realiza una línea de investigación con gliomas. Y definitivamente, pues, la otra vía, pues, sería el servicio, ¿verdad?, a la población. Definitivamente tenemos, ¿verdad?, planes de volver y yo creo que esto es una planificación
a décadas por venir, ¿verdad? Esto no es un proyecto a corto plazo, esto es un proyecto que se continuará y seguirá, ¿verdad?, trazando un camino por décadas por venir. El impacto que tiene, ¿verdad?, por cada, como mencionamos anteriormente, por cada dólar que se invierte, volvemos, ¿verdad?, 4 o 5 veces esa cantidad. Eso es algo físico, pero, ¿verdad?, ese capital intelectual no tiene precio casi. Así que definitivamente, pues, estamos muy orgullosos de esta colaboración. En términos de qué podríamos estar aportando a Puerto Rico, pues, además del conocimiento, por ejemplo, hablo de mi caso, yo como médico solamente no hubiera tenido las herramientas para hacer investigación de la forma en que la quiero llevar a cabo. El PhD, el tener la oportunidad de hacer el programa de PhD en Estados Unidos, en MD Anderson, me dio esas herramientas para poder hacer investigación clínica y translational, para yo poder ver a mis pacientes en la clínica, ver un problema que esté ocurriendo en esos pacientes, llevarlo de vuelta al laboratorio y diseñar métodos por cómo yo puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. De haber hecho un programa de medicina convencional, no hubiera tenido esas herramientas. Así que ya teniendo el MD-PhD, pues ahora sí tengo eso para poder llevar a cabo mi investigación. Y a mí lo que me interesa, pues, son los sarcomas pediátricos, que tienen bien pobre sobrevida. Y en Puerto Rico hay un montón de pacientes que tienen sarcomas pediátricos. Y ahora mismo, la sobrevida de estos pacientes cuando presentan con metástasis del inicio es menos del 20%. Y las terapias que están disponibles para estos pacientes en los últimos 20 años no han cambiado. O sea, que la sobrevida no ha cambiado. Y mi meta a largo plazo es cambiar esto. O sea, que ya con este conocimiento que tengo, espero terminar esa parte de la especialidad, la subespecialidad en oncología pediátrica, para poder regresar a Puerto Rico y beneficiar a esos pacientes. Ahora mismo los pacientes, cuando no tienen más opciones, los tenemos que enviar a Estados Unidos. O sea, que no tenemos forma de cómo poder manejarlos aquí. Así que, pues, mi meta es tener este laboratorio y poder descubrir diferentes formas de cómo atacar estas malignidades. Así que en el área de cáncer todavía hay un mundo que descubrir. Está apenas comienza. Definitivo. Y en los sarcomas, que es lo que a mí me apasiona, hay mucha heterogeneidad. Así que hay mucho, mucho, mucho más por descubrir. Y tener gente joven que tenga el ímpetu, que tenga el hambre, las ganas de servirle a Puerto Rico, es bien importante. Así que yo veo en mí, en Cristian, un ejemplo de ser pioneros en esto, de tener estar abriendo el camino para que otras personas vean lo que nosotros pudimos hacer en Puerto Rico, siendo puertorriqueños, estudiando aquí en la isla. Y echarle ganas de que sí, es difícil el camino, pero podemos regresar y podemos abrir nuestro laboratorio, podemos hacer un efecto aquí bien importante en Puerto Rico, porque Cristian y yo somos como cualquier otro estudiante, no es que seamos superdotados ni nada por el estilo, pero sí tenemos el ímpetu, tenemos las ganas y tenemos mucho empeño en servirle a Puerto Rico. Así que después que hayan personas que entrenen en Estados Unidos, eso no es problema, pero que regresen a la isla, que regresen a servirle a Puerto Rico, que son muchos los que se van, y lo entiendo, no es que los esté juzgando, pero es importante regresar, porque si nadie se regresa y pone el servicio de Puerto Rico, ¿cómo vamos a echar para adelante? Uh-huh. ¿Cuántos estudiantes estarían impactando? O sea, ustedes, entre los propósitos, hablaron de como de promover, de atraer estudiantes a que se interesen por la investigación oncológica. ¿Cuántos estudiantes esperan ustedes impactar? Bueno, es que el impacto es de diferentes maneras. Nosotros damos seminarios, damos talleres durante el año. Esa secuencia curricular que establecimos son 4 cursos que se dan entre semestres. El curso, ¿cómo? Intensivo. El curso intensivo. En el intensivo entran 60 estudiantes. En el curso, en los cursos de semestre, en cada semestre pueden entrar, por ejemplo, hasta 40 estudiantes. Por eso es que impactamos tanto. Los que van en verano casi siempre son alrededor de 15 estudiantes. ¿Y cuánto eso se quedaría? ¿Te sigue? Bueno, es que ella tiene datos. Lo que pasa es que están en diferentes etapas. O sea, son estudiantes que lo cogemos en diferentes etapas. Desde bachillerato, otros están empezando en medicina y tienen la oportunidad a través de estos cursos
y pues exponerse a ver si realmente el cáncer es un tema para ellos, si la investigación en cáncer es lo que ellos realmente le aplican. Entonces de ahí pues salen, sí, ellos dicen que son normales, pero son los pioneros, o sea, son esos poquitos, o sea, impactamos muchos. Siempre salen, yo diría, como 5 o 10 estudiantes al año que son los que realmente tienen la cara. Y entonces son los que piden más. Ya fueron el verano, pero ya regresaron en agosto, yo quiero hacer investigación. Y son entonces los que van y los paliamos aquí con investigadores en Puerto Rico, en laboratorios en Puerto Rico, de nuestras investigadoras, porque aquí la investigación en Puerto Rico es bien importante, en el recinto de ciencias médicas hay muchos investigadores. Pablo Vivo también es del recinto de ciencias médicas, es de ambos lados. Y entonces esos estudiantes empiezan, están cogiendo su bachillerato, pero entonces están haciendo investigación. Filipa tiene ahora mismo, me estaba hablando de uno de los estudiantes que tiene. Cuando entran en maestría continúan, entonces tienen la oportunidad, como son investigaciones que se llevan de forma aquí y en MD Anderson, pues van los veranos, ¿sí? Y entonces poco a poco pues se van formando. Hay muchos, tenemos un grupo de estudiantes que solamente hacen PhD, o sea que lo que quieren hacer es un PhD y son estudiantes de PhD, y la idea es siempre traerlos, o sea, poder fomentar de que sepan cuáles son las herramientas que sean estudiantes preparados, que tengan buenas publicaciones para que sometan sus propios grants y sean sus propios PR. Y de esa manera puedan traer entonces a la institución esa oportunidad de poder traer esos fondos externos para poder seguir desarrollándose. Quiero aclarar algo que me preocupó de tu pregunta. Hay un centro de cáncer que no es el hospital. Está el centro de cáncer, que es una facilidad de investigación de tecnología de punta, como dicen, los state of the art, donde hay ya una serie de investigadores como ella y ella que tienen su laboratorio. Cuando se hizo ese edificio, que se inauguró en 2008, los planos los hicieron los ingenieros de MD Anderson. O sea que si ustedes visitan esos laboratorios no tienen nada que envidiarle a los laboratorios que existen en Houston. Y eso es lo que queremos, que estos investigadores y los estudiantes tengan las experiencias para lograr aquí el mismo nivel de investigación que se tiene en el centro número uno de cáncer del mundo, porque MD Anderson está rated como el centro número uno de cáncer de todo el mundo. Y hablando de investigaciones, se ha hablado de... De infecciones, de cáncer por infección. Se ha hablado del virus de papiloma humano con toda la ramificación que ello tiene, las investigaciones que se harían. Pero hay otros, si no estoy mal, hay otros virus que pueden causar, pueden sí. degenerar en cáncer, sí. La hepatitis, ¿no? ¿O sí? Eso sería. Exacto. Pongaron en la mesa. Sí, por favor. Eso está, o sea, yo dije bien, hepatitis en el momento que Ok. Aparte de darle fuerte al virus del papiloma humano con todo lo que eso conlleva, ¿hay otras áreas que se estarían investigando que pueden ser cáncer también por infección? Sí. Yo sé que Ana Patricia, yo soy Filipa Godoy, yo soy ecóloga microbiana. Trabajo en ciencias básicas en la Escuela de Medicina y para mí ha sido un placer y le agradezco al doctor Brad Wiener y a la doctora Ortiz que fueron que me invitaron a ser parte de este esfuerzo ahora en este nuevo Renewal. Para integrarme al equipo de MD Anderson que estudia, que desarrolla virus oncolíticos para tratamiento de cáncer gástrico. Entonces lo que yo voy a hacer acá es mirar cómo el microbioma intestinal modula el tratamiento por cáncer gástrico. Vimos que el año pasado ganó el premio Nobel la persona que estudió la inmunoterapia, que es de Diana. Descubrió que la microbioma intestinal modula el tratamiento, o sea, le está dando un tratamiento por inmunoterapia a un paciente, pero si el paciente tiene un microbioma intestinal que no es favorable, el tratamiento no va a funcionar. Así que sabemos que el microbioma es súper importante en los tratamientos oncológicos y lo que vamos a estar nosotros haciendo es viendo cómo podemos modular y mejorar la eficacia del tratamiento oncolítico a través de modelar el gut microbiome. Ese es el caso del piloto que estamos haciendo, que sé que la doctora está trabajando también con HPV. Y te paso el... Estamos hablando, señorita. Sí. Bueno, mi nombre es Magali Martínez, yo soy investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer y también estoy en la Escuela de Farmacia. Y el proyecto que mi laboratorio pues, está desarrollando es un proyecto que lo desarrollamos a partir de un piloto de los 54. Hace 3 años atrás pues nos otorgaron un piloto a LUC54 donde tuvimos todos los datos preliminares para este nuevo proyecto y que se convirtió en un full project.
y aquí lo que estamos viendo es HPV y cáncer de pene específicamente. Cáncer de pene es un tipo de cáncer que es muy raro, pero es muy devastador para el paciente. A pesar de que es muy raro, pues la incidencia aquí en Puerto Rico es de 3 a 4 veces mayor que en Estados Unidos. Que, entonces ahí viene la pregunta, porque la disparidad. Entre las cosas que hicimos con el piloto fue ver qué genotipos de HPV estaban presentes en esta población. Eso es algo que nunca se había hecho aquí en Puerto Rico. Así que identificamos que más o menos el 48% de los pacientes eran positivos a HPV. Dentro de ese proyecto piloto vimos cómo los patrones de expresión genética variaban de tumores que eran HPV positivo con los que no eran, con los que eran HPV negativo. Y allí, pues, de allí desarrollamos este proyecto donde tenemos 3 aims. Uno de los aims que vamos a estar trabajando aquí en Puerto Rico es ver qué es lo que está sucediendo en esos, qué está sucediendo en esos patrones de expresión genética para poder encontrar los mecanismos moleculares de cómo el HPV es un factor en este tipo de cáncer. También dentro del proyecto, aquí en Puerto Rico, pues estamos utilizando muestras de pacientes de aquí de Puerto Rico, donde esperamos también desarrollar líneas celulares a partir de esos pacientes. ¿Por qué? Porque al ser un tipo de cáncer que es muy raro, no hay líneas celulares que estén comercialmente disponibles. Por ejemplo, para cáncer de seno, cáncer de próstata, hay compañías que te venden las células para cáncer de pene, pues no tenemos esos modelos disponibles. Así que esto va a crear un modelo novedoso para nosotros poder estudiar la enfermedad. Al igual en el MD Anderson, tenemos el modelo que se desarrolló allá de un modelo de ratón, que es un modelo de cáncer de pene en ratón, donde también es un modelo nuevo que nos brinda la oportunidad de tener una herramienta para poder estudiar la enfermedad. Y dentro de esto también, pues, vamos a estar trabajando con inmunoterapia, tanto con el modelo animal como con las líneas celulares, combinando lo que es la terapia tradicional con inmunoterapia. Y todo esto dentro de proyecto de la selección de los chavos que vienen. Sí, okay. Sí. If I could just add, one of the choice of looking at infectious-driven malignancies was chosen because of the cancers, as Dr. Martinez just explained. There are cancers that come under the title of health disparities. In other words, the incidence in Puerto Ricans and in Hispanics is higher than in, say, the U.S. population. Other cancers, as she mentioned, like breast cancer and lung cancer and all that, actually the incidence in mortality in Hispanics is lower than the U.S. average. And so we chose those areas because they would have more effect here on the population in Puerto Rico, and also because they're sort of a little bit out of the mainstream, and we can develop a level of expertise here and make ourselves a center of note for research. That's one of the reasons. So it was strategic. We didn't just pull it out of the air. It was strategic. Yo quisiera añadir además que los estudiantes, no solamente los residentes y los estudiantes que van para medicina, pero también tenemos estudiantes que hacen investigación en los laboratorios de ciencia básica, que son el motor que hace esta conexión entre los médicos de MD Anderson y los investigadores aquí en Puerto Rico. En el caso mío, Natalie, que es la estudiante doctoral que va a estar integrando este proyecto, ya está haciendo investigación, leyendo papers, empapándose del tema para que cuando empiece el proyecto esté ya integrado. Y espero durante el verano otros estudiantes subgraduados también entrenarse y ganar, ¿verdad?, este entusiasmo que nosotros vemos en los recién graduados, y esperar que esto sea algo que permee durante estas generaciones de investigadores. Porque es importante, por ejemplo, yo que soy ecóloga, mi formación no es en medicina, no es en ciencias clínicas. Yo estudio cómo se comportan los microbiomas en relación a diferentes fenotipos, al cáncer por HPV en cérvix, al cáncer orofaríngeo por la razón del sexo oral. Todos estos temas que tú lo miras de un punto de vista de omics, ¿verdad?, de técnicas de microbioma, de genómica, y ahora estamos llegando a la parte clínica, de verdad, un problema real de cómo podemos integrar estos tools, y esa es la parte linda que este proyecto va a permitir hacer. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Claro que sí, Charly. ¿Dónde estás bien chiquita?
No, porque me interesa la cuestión de que van a promover la equidad de la salud de las comunidades desatendidas. Y eso, pues, sabemos que hay un grave problema de salud. ¿Y cómo se va a hacer eso? Hay un proyecto de alcance comunitario. Sí, que trabajo. We work with different centers around the island that are federally funded and collect data. But we also have a whole series of videos that we are producing that will be for distribution. Videos that will be in Spanish that will be for distribution throughout the island as para well. Prevención. For prevention. Educational. Yes. Prevención y educación. O sea, no se va a ir, no se va a atender, no clinical, no, no, going to the... Bueno, es que los pacientes que llegan a centro médico, por ejemplo, ahora hay pacientes que están entrando entre el oncológico y que se le hace ciertos tratamientos que van eventualmente a llegar al centro de cáncer hospital. Muchos son que no tienen el dinero, porque quizás el que tiene el dinero se va fuera de Puerto Rico. Deja preguntar, para aclarar un poquito. Este proyecto tiene varios componentes. Uno de los componentes que ha tenido es Outreach. Outreach, en el ciclo pasado, tenía un componente de investigación junto con Outreach. Así que esas intervenciones que se han ido desarrollando han sido probadas ser eficientes, o sea, tanto cultivando la salud como son intervenciones educativas que van dirigidas a los centros 330, a los, casi todos o clínicas, eso, okay. Pero que han pasado por este proceso de investigación donde han probado la efectividad. O sea, que esos son tres productos que han salido del componente del alcance comunitario, pero sí han sido probados. Y también continuamos trabajando con el Secretario de Salud y el Gobierno Central para poder que la misión nuestra sea consistente con la misión del gobierno. Y que nosotros, sí hay mucho sobrelapado, y como parte de nuestro componente servicio, pero también estableciendo y reconociendo, respetando que hay cierta parte de la misión que le corresponde al Gobierno Central. No duda, pregunta. Pues miren, muchísimas gracias. El lunes tenemos otra, ¿verdad? Una convocatoria abierta a los medios para a iniciar la semana de la biociencia. Hoy tenemos aquí un doctor que a las 12:30 va a hacer un donativo de $50,000 en Estados Unidos a ayudar a estudiantes de Puerto Rico. Están pasando muchas cosas buenas y vamos a ir, ¿verdad? Siempre comunicándolas. El lunes tenemos esa cobertura, inicia la semana de la biociencia acá. Y hay un almuerzo, que sé que en los medios siempre están corriendo, pero llévense algo, por lo menos. Así que muchas gracias a todos y queremos hacer una foto con todos los participantes.